Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traje este lindo gorrito, súper fácil de hacer para un bebé de 6 a 9 meses. Lo bueno es que pueden usarlo también cuando ya esté un poquito más grande, porque este tipo de tejido estira muchísimo y al quitarle el doblez queda mucho más largo, como pueden observar acá en pantalla. A continuación les voy a estar mostrando los materiales, igual abajo en la cajita de descripción siempre les dejo todo con detalles. Y si te gusta mi contenido, no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos tutoriales. Ok, estos son los materiales que voy a estar ocupando, igual acá en pantalla les dejo la lista de los materiales y abajo en la descripción también va a estar todo bien detallado. Ahora sí, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es tomar el hilo por la parte interior para que sea más fácil deslizarlo una vez estemos tejiendo. Y luego vamos a hacer un nudo deslizado, de esta manera, o como se les haga más cómodo hacer el nudo para comenzar a hacer cadenas. Entonces vamos a comenzar a tejer cadenas hasta tener un largo de 25 centímetros. Ahí comiencen a hacer sus cadenas, luego miden con la cinta métrica hasta tener esa medida. Perfecto, entonces por acá ya completé la medida. Ahora lo que vamos a hacer es contar 11 cadenas en la parte del inicio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con el que le sigue. Entonces justo en la 11 vamos a colocar el marcador de puntos, que en este caso voy a estar colocando el verde, y en la parte de abajo voy a colocar otro marcador, hago una cadena al aire, tomo lazada, introduzco en la segunda cadena y voy a hacer un punto medio alto deslizado pasando por esas dos hebritas. Luego hago lo mismo, vamos a trabajar con este tipo de punto en la parte de abajo. Seguimos repitiendo el mismo paso. Las personas que hicieron el gorrito anterior que subí es este mismo punto, punto medio alto deslizado. Y lo que vamos a repetir es eso, tomamos lazada, introducimos el crochet en el siguiente punto, deslizamos donde están esos dos aritos y así se va formando nuestro punto medio alto deslizado. Esto lo vamos a hacer hasta llegar al marcador de puntos verdes que puse en la parte superior. Para que tengan como una idea, el marcador verde indica la parte de arriba y el marcador que voy a poner abajo, obviamente, es la parte inferior. Entonces ya yo llegué aquí al marcador verde. Y en ese voy a hacer un punto deslizado. Ahora para hacer la fila número 2 hago una cadena al aire, giro y voy a tomar la hebra trasera. Igualmente voy a hacer un punto medio alto deslizado, pero tomando la hebra trasera y comienzo a formar todos esos puntos. Acá voy a colocar el marcador y sigo con mis puntos medios altos deslizados. Y por cierto, a mí se me olvidó poner aquí el marcador de puntos, entonces vamos a seguir tejiendo hasta llegar antes del marcador. Ok, ya acá me queda un punto, que es el último, y este lo vamos a cerrar tomando las dos hebras. Luego, para la siguiente fila vamos a hacer una cadena al aire, giramos y volvemos a comenzar tomando las dos hebras, cerramos nuestro primer punto medio alto deslizado, colocamos el marcador, voy a poner este color para que se identifique mejor. Entonces el fucsia es la parte de abajo y el verde, el marcador verde, es la parte de arriba.
Ahora sí continuamos tejiendo los puntos tomando la hebra trasera, tal cual como les expliqué. Solamente en la parte de abajo es que vamos a hacer el último punto así, tomando las dos hebras. Ya luego seguimos así, de esta manera, tomando la hebra trasera. Y continuamos completando todos nuestros puntos hasta llegar al marcador. Ok, aquí ya estoy terminando, voy a hacer el último punto y de igual forma tomo la hebra trasera. Luego esta barrita que se forma acá abajo la voy a estirar, introduzco el crochet, luego seguido de esto vamos a introducir el crochet en la siguiente cadena, que es esta que está acá, y luego vamos a hacer punto deslizado acá y un punto bajo arriba. Después en la siguiente cadena hacemos un punto deslizado y ahora sí continuamos con la siguiente fila, hacemos una cadena al aire, giramos y continuamos haciendo el mismo procedimiento. Aquí ya voy a hacer mi primer punto, luego voy a colocar el marcador y continúo hasta abajo. Recuerden que cuando llegan a la parte de abajo, el último punto se cierra tomando las dos hebras. Siempre vamos a hacer eso en la parte inferior. Por acá ya llegué al final, voy a cerrar y continúo con la siguiente fila. Y nuevamente vamos a repetir lo mismo, completamos nuestros puntos medios altos deslizados hasta llegar al marcador de puntos que está en la parte superior. Ahora lo que vamos a hacer es estirar esta barrita, introducimos el crochet, luego en la siguiente cadena que tenemos acá vamos a introducir el crochet, tomamos hilo, deslizamos y luego hacemos un punto bajo. Luego, en la siguiente cadena, hacemos un punto deslizado y continuamos con la siguiente fila haciendo una cadena al aire, giramos y continuamos nuestros puntos. Yo igual les dejo acá en pantalla para que se vayan guiando las personas que aún le cuesta hacer el punto. Igual en cada variación yo les voy a estar explicando, los voy a estar apoyando hasta el final. Por acá ya estoy terminando para comenzar la siguiente fila. Y nuevamente seguimos repitiendo nuestros puntos medios altos deslizados, hasta llegar a la parte superior donde está el marcador. Y ahora lo que nos toca es estirar esta barrita, luego vamos a introducir el crochet, en la siguiente cadena que tenemos por acá introducimos el crochet, nos traemos hilo, deslizamos y hacemos luego un punto bajo. En la siguiente cadena hacemos un punto deslizado y siempre vamos a hacer de dos en dos, miren aquí ya nos quedan dos y dos, que serían, o sea, cuatro cadenas para las secuencias que continúan. Acá con la siguiente fila vamos a hacer tal cual como en las filas anteriores hasta llegar a la parte inferior.
Entonces seguimos haciendo nuestros puntos medios altos deslizados hasta llegar al marcador fucsia. Ya por acá estoy terminando la fila. Y continuamos con la siguiente. Hacemos el mismo proceso hasta llegar al marcador verde que está en la parte de arriba. Ok, ya estoy por acá, voy a estirar la barrita y hacemos lo mismo. Vamos a introducir el crochet en esa barrita y luego en la cadena deslizamos y hacemos un punto bajo. Luego en la siguiente cadena hacemos un punto deslizado y nos quedan ya dos para terminar con las siguientes filas. Ahora nos devolvemos y hacemos el mismo procedimiento, hacemos un punto medio alto deslizado hasta completarlos todos y llegar a la parte de abajo. Ya casi terminó esta fila y vuelvo a repetir lo mismo. Comienzo con la siguiente fila, hago una cadena al aire y voy a comenzar haciendo mis puntos medios altos deslizados hasta llegar al marcador verde que está en la parte de arriba. Y volvemos a estirar esta barrita, luego introducimos en la cadena que le sigue, hacemos un punto deslizado y un punto bajo, y en esta última cadena hacemos un punto deslizado. Entonces acá ya completamos nuestra primera secuencia y en la siguiente fila vamos a tejer todo hasta abajo con punto medio alto deslizado. Acá podemos ir contando las 11 cadenas que hicimos al principio, que dejamos el marcador verde, la vamos a contar acá y ponemos el marcador de una vez. Entonces aquí ya tenemos el primer punto medio alto deslizado y vamos a seguir contando. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces acá vamos a colocar nuestro marcador y continuamos tejiendo todos nuestros puntos hasta llegar al marcador fucsia. Y por cierto, algo importante es que en cada secuencia, al comenzar cada secuencia, que va a ser cuando ya estemos tejiendo la siguiente fila que les voy a mostrar ahorita, siempre en la parte superior vamos a terminar con punto deslizado, siempre al comenzar. Ya después sí se van a tomar esos dos puntos o las dos cadenas que hicimos al principio, pero ya les voy a mostrar bien cómo sería. Pero siempre comenzamos con punto deslizado, la secuencia. Ok, ya casi terminó la fila, entonces sería el mismo procedimiento repetitivo que estamos haciendo hasta llegar al marcador verde. Ahorita estamos terminando esta y continuamos con la siguiente fila. Y terminamos hasta donde está el marcador verde, para explicarles bien lo del punto deslizado que vamos a hacer siempre cuando comencemos una nueva secuencia.
Listo, estoy antes del marcador verde y justo allí es donde vamos a hacer el punto deslizado, que es lo que vamos a repetir siempre cuando comencemos una nueva secuencia. Entonces hacemos punto deslizado, luego para la siguiente fila una cadena al aire, giramos y continuamos nuestros puntos medios altos deslizados hasta el marcador fucsia. Continuamos con la siguiente fila, hacemos una cadena al aire y continuamos nuestros puntos hasta llegar al marcador verde. Entonces ahora sí vamos a repetir lo que hicimos anteriormente. Después del punto deslizado, ahora sí viene lo de la barrita para poder introducir el crochet y hacer punto deslizado y un punto bajo. Y luego seguido de eso es que terminamos con un punto deslizado. Pero ya lo voy a explicar con el tejido. Perfecto, ya llegué a la parte de arriba, entonces voy a estirar esa barrita, luego introduzco el crochet allí y en el siguiente punto. Entonces sería aquí y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y luego un punto bajo. Y en el siguiente punto un punto deslizado. Entonces, a partir de esta secuencia es que vamos a seguir repitiéndola. Entonces, en las siguientes filas vamos a hacer esto mismo que acabo de explicar para completar todos estos puntos que dejamos sin tejer, que sería de 2 en 2 hasta llegar hasta el final. Cuando llegamos al final ya completamos esa secuencia. Yo en total voy a repetir 4 secuencias para una talla de 6 a 9 meses. Ahora lo que voy a hacer es seguir repitiendo estas secuencias hasta tener la cantidad que necesito y luego voy a aparecer acá ya con el tejido completo. Igual si todavía no entienden muy bien pueden retroceder y se guían con el mismo paso a paso porque es, como les dije, algo que se repite muchas veces. Así que tienen la libertad de retroceder el video las veces que quieran para poder entender bien el paso a paso, que la verdad una vez que lo entiendan se les va a hacer súper fácil y van a ir avanzando más rápido porque es algo que se repite muchas veces. Listo, por acá ya completé mi tejido, ahora les voy a mostrar para que puedan identificar cuáles son las secuencias y dónde es que está la división. Yo hice 4 en total, y si observan, miren, acá está esta división y sería nuestra primera secuencia. Voy a poner un marcador de puntos acá abajo para que puedan identificar bien. Luego la segunda la tenemos por acá, miren, aquí está la división. Voy a poner otra vez un marcador, ya tenemos dos secuencias, esta y esta. La tercera está acá, miren, aquí se divide. Y en total tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora lo que nos toca hacer es bajar. Vamos a tejer todo hasta acá abajo para hacer la unión, el cierre final de nuestro gorrito. Entonces una cadena al aire, giramos y tejemos hasta abajo puntos medios altos deslizados. Thank you.
Listo, ya llegué hasta la parte de abajo. Ahora vamos a hacer el cierre de la siguiente manera. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar la hebra larga, ¿verdad? Y con nuestra aguja lanera, preferiblemente de estas que son de plástico y bastante gruesas, vamos a pasar la aguja por la parte de atrás, tal cual como lo ven acá, y vamos a posicionarlo del otro lado, que queden bien nivelados. Luego pasamos por el primer punto que está acá. Y luego vamos a coincidir con el primero de la otra parte, sería este. Y esto es lo que vamos a repetir. Luego vamos a pasarnos al siguiente punto y que coincidan ambos a la misma altura. Les voy a dejar acá en pantalla cómo lo voy a ir cerrando para que se puedan guiar mejor. Pero es repetir esto con la aguja lanera hasta la parte de arriba. Thank you.
Perfecto, y aquí cerré el último punto y lo que vamos a hacer a continuación es terminar de cerrar este hoyito que tenemos en la parte de arriba. Entonces lo que hacemos es tomar las hebras alrededor de ese hoyo, tal cual como lo ven en pantalla, hasta llegar al otro extremo donde está la hebra más corta. Y por cierto, como esta es la parte del frente del gorrito, vamos a pasar la aguja lanera por dentro y terminamos de cerrar para que quede la costura adentro del gorro y no por la parte de afuera. Entonces hacemos lo mismo que yo les estoy comentando, de ir pasando la aguja alrededor de ese hoyito y ya luego ajustamos y hacemos varios nuditos con ambas hebras, con la corta y la larga. Y entonces acá ya lo que terminamos haciendo es varios nuditos y las hebras sobrantes las escondemos con una aguja lanera de metal punta fina. Y por cierto, algo que quiero compartirles es que el pompón era una coleta de estas que vienen con estos adornitos. Entonces yo lo que hice fue cortarle la liga y les voy a mostrar dos maneras de poder posicionarlo en el gorrito. Una puede ser como yo lo hice, que es pegándolo con silicón caliente, y la otra es con alfileres de estos como para pañales de bebé que son de tela, para que sean como kitipón. Y lo que vamos a hacer es pasar el alfiler por la parte interior del gorrito, sacamos de esta manera y enganchamos nuestra bolita. Y nuevamente volvemos a pasar por la parte interior y enganchamos. Entonces esta sería una opción para que se lo puedan quitar y poner. Y la otra, que es la que yo elegí, fue dejarlo fijo con silicón caliente, se lo pegué. Y bueno, ya ustedes saben, ahí ya no hay vuelta atrás, ya queda fijo en el gorrito. Y este sería el resultado final de nuestro gorrito. Espero que les guste tanto como a mí. Por cierto, estuve leyendo sus comentarios y si voy a estar trabajando en los tutoriales para tallas más grandes, también tallas de niño, para que tengan variedad en el canal. Así que próximamente van a tener eso. Espero que este contenido haya sido de gran valor y como siempre les digo, si es así, déjenmelo saber con un like, también suscribiéndose, activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan de próximos tutoriales. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.